Fuerteventura acogió el octavo slalom La Piconera, el inicio de la segunda y definitiva parte del campeonato de Canarias de slalom. Lo hizo con una nutrida participación en el que destacaron tres nombres propios: Borja Pérez, Rubén Pérez y Samuel Martínez. Fueron los mejores y los que alcanzaron la mejor cosecha en esta cita en los apartados de turismo y carcross respectivamente. Los del Mitsubishi Lancer Evo 9, que además se encuentra liderando el regional de rally sobre tierra, siguen en estado de gracia. La victoria en Fuerteventura les permite alcanzar la quinta posición del campeonato, a 40 puntos de los líderes, Juan Jesús Tacoronte y María Sáez, ausentes en La Piconera. Entre ambos no hay cambios, por lo que Celestino Pérez y Javier Pérez y Juan Pedro García mantienen sus posiciones. En el apartado de carcross, Geray Pérez mantiene su liderato, aunque con una ligera merma de puntos respecto a su principal perseguidor, Jonathan Godoy. Cuando restan tres carreras por delante, ahora hay entre ambos apenas 18 puntos, por lo que cualquier cosa puede pasar en las citas que restan. Por otro lado, Samuel Martínez estrenó su casillero con el máximo de puntos posible en este octavo slalom La Piconera. Con esa victoria se acerca a las 10 primeras posiciones, en una tabla que contempla a nada más y nada menos que 21 pilotos. En la clase 5 reservada a los turismos, Cristian Calderín y Verónica Tejeda han pasado a comandar este apartado con su Volkswagen Golf, permaneciendo invariable el resto de apartados del Campeonato de Canarias de slalom. Para terminar de definir este certamen, a los seguidores del mismo aún les resta el slalom de La Guancha en Tenerife en el mes de octubre, el slalom del Hierro en noviembre y el Memorial Paco Romero en Gran Canaria en diciembre.